Pues hoy os quería presentar mi nuevo instrumento. Es una guitarra tenor de la marca Asbury. El mástil es de caoba, el cuerpo es de roble satinado. Es preciosa, fijaos en la tapa. Tiene 19 trastes y el tiro de un banjo tenor, ¿no? Es un instrumento muy poco común. Aquí en España no es muy popular, pero sí que es cierto que es un instrumento que a principios de siglo pues tuvo una gran popularidad, porque los banjistas de la época que tocaban con banjo tenor, pues aprovecharon, ¿no? La afinación y el tiro del instrumento para también tocar la guitarra tenor. Básicamente hay tres maneras os explico así un poco por encima. Hay tres maneras de enfocar este instrumento y de afinarlo. La primera es como lo estoy haciendo yo, ¿no? Es una afinación por quintas en do, sol, re, la. Es la afinación estándar de banjo tenor y de muchos instrumentos quintados como pueden ser el cello. Realmente esta afinación lo que nos permite a los banjistas, que también somos guitarristas, ¿no? Pues es un poquito pues unir los dos mundos, que estudiamos con afinaciones diferentes, como pueden ser la guitarra y el banjo, ¿no? Pues en esta manera lo englobamos todo. Se unen los dos mundos, ¿no? Podemos tocar con la armonía de quintas, con un instrumento muy similar a la guitarra y con un sonido muy, muy acústico, a diferencia del banjo, ¿no? Que tiene otro timbre, ¿no? También recomiendo este instrumento a los chelistas y a gente que esté estudiando con afinaciones quintadas, como pueden ser también una mandolina, porque realmente es una transposición, ¿no? La mandolina está en una quinta por debajo, estaríamos en sol, re, la, mi, y es muy interesante, ¿no? Porque aprovechando esa armonía, un violinista o un mandolinista pues puede tocar la guitarra tenor. Este sería el primer caso, ¿no? Afinar con do, sol, re, la. El segundo es el que he empezado a explicar ahora, ¿no? Hay compañeros que tocan la guitarra tenor, como mi amigo Joan de Barcelona, Joan Palomares, que tocan Irish. La afinación Irish es como la afinación del violín, ¿no? Están afinando en sol, re, la, mi, que es lo que estábamos hablando antes. Si tocarais en sol, re, la, mi con esta guitarra, deberíais de cambiar el calibre de cuerdas. Claro, para aguantar más los graves necesitaríais un calibre un poquito más grueso que este. Y la verdad es que funciona muy bien también en el mundo del folk, ¿no? Y folk irlandés con esta afinación. Y la tercera opción que tenéis para tocar una guitarra tenor es afinar en Chicago Tuning, o como se conoce también como Bastard Tuning, ¿no? Que sería como las cuatro últimas cuerdas de una guitarra, ¿eh? Estaríamos en re, sol, si, mi, ¿eh? Tendríamos que respetar el calibre, porque claro, con un calibre diferente al que puede soportar pues este instrumento, si miráis, es muy pequeñito, viene a ser como una guitarra tres cuartos o una parlor. Entonces deberíamos de ir con cuidado a la hora de experimentar con los diferentes calibres. Y nada, voy a tocar un poquito para que escuchéis cómo suena. Realmente se puede hacer casi cualquier cosa con ella, ¿no? Desde el folk irlandés, el clásico, el jazz, y en fin, voy a tocar un poquito de todo para que veáis cómo suena, y yo estoy encantadísimo. Porque tiene un timbre muy chulo, la verdad la guitarra está muy bien acabada, muy bien ajustada y nada, es una delicia.
folk irlandés, ¿no? Música irlandesa. También los estudios, como os comentaba, de cello. Un poquito, por ejemplo. ¿No? De Bach, de la suite, todos las partituras que están para cello nos pueden aprovechar aquí, ¿no? Hay que estudiar un poquito más. Y os dejo, bueno, con un poquito también de swing o de Dixie, ¿eh? A ver si os suena esto. Thank you.